Hola de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ver rápidamente las filtraciones oficiales que han subido de la nueva temporada. Igualmente yo subí las primeras en cuanto las subí a Fortnite, que estaban en un bug. Veremos cómo se consigue un pack nuevo y también vamos a ver el tiempo de inactividad, que va a ser distinto en esta ocasión. Pero antes de empezar, si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMA12 en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Este es el pack gratis que os mencionaba, que de hecho el pico, recuerdo que había una persona que me preguntaba por qué no lo regalaron con lo de Fall Guys, pues mirad, aquí está. Bueno, pues para celebrar el regreso de Fortnite a iOS, en un futuro cercano, que ya sea la temporada 4, o sea después del 2 de noviembre, habrá nuevas misiones para móviles disponibles que permiten obtener esto, que bueno, no sé realmente cómo se llamará el pack, pero es la skin de Catalina y tenemos el pico, la mochila, envoltorio, las manos serán un pico. Luego de Rocket League tenemos esta skin de coche y de Fall Guys parece un accesorio mochilero o algo así. Bueno, como os he dicho, todo esto se conseguirá gratis, será para Android y para iOS, y también se anunciará Fall Guys móvil, que por eso supongo que nos darán una cosita de Fall Guys. Y ahora vamos a empezar con el tiempo de inactividad, que realmente va a ser distinto, no va a ser mañana, día 16, va a empezar hoy. Bueno, según el país va a cambiar la hora, pero aquí tenemos los horarios. Para España, por ejemplo, el tiempo de inactividad empezará hoy a las 5 de la mañana. Y ya sabéis que el truquito para saber la hora de vuestro país, simplemente ponéis en Google 5 AM CEST y el nombre de vuestro país, por ejemplo Argentina, Chile, etc. Bueno, aunque aquí Argentina nos lo ha puesto también, tenemos varios horarios pero no los tenemos todos, así que ya os digo, lo podéis buscar en Google poniendo 5 AM CEST y el nombre de vuestro país. Pero este es el tiempo de inactividad. Por ejemplo, para Chile le pilla a las 11 de la noche y el emparejamiento dejará de funcionar un rato antes, generalmente es media hora antes, pero bueno, ya sabéis cuándo empieza el tiempo de inactividad. Luego a este tiempo le tendremos que sumar unas 6 horas aproximadamente para que podamos empezar a jugar. Un tiempo antes, a lo mejor a las 3 o 4 horas ya se podrá empezar a descargar la actualización, pero aún no se podrá jugar. Y os aviso de una cosa que también ha dicho Fortnite, y es que obviamente esta va a ser una actualización más grande y pesada, por lo que puede llevar más tiempo, así que se podría alargar 8 horas, incluso más. Hay que recordar que la última temporada se retrasó casi un día. Y bueno, rápidamente vamos con las filtraciones. Aquí teníamos la primera de Doom Lo Ve Todo, que os lo subí. Como os dije, cada lugar tiene una historia y cada historia está por descubrir por ahora. Ahí aún estaba tapado el mapa. Luego tenemos Los Errantes No Están Perdidos. La Destrucción Trae Seres Poderosos continuará. Aquí ya se han despejado las zonas y tenemos el castillo, que parece pequeñito pero no creo que lo sea. Tenemos 3 zonas nuevas. Aquí estaría la zona del castillo, que se ve el asiento como si fuese la cosa ahí destruida. Por aquí otra zona, posiblemente sea un lugar emblemático y de Iron Man, o eso parece. Aquí parece que es en honor a Cynthia Doom, ¿no? A la madre de Doom. Parece que las placas son de Doom o de ella misma, no sé, es como un lugar para rezarle o algo así. Esto seguro que es un lugar emblemático. Y aquí tenemos otra ubicación en honor a Cynthia Von Doom, que si no me equivoco es la madre de Doom, como os he dicho antes. Que recuerda a ubicaciones anteriores. Luego tenemos toda esta zona que parece una prisión, que dice máxima seguridad, mínimo escape o mínima fuga. El corazón de la Adveria sangra verde. Este es el castillo de Doom, que tiene buena pinta. Hemos visto antes el interior con el trono y todo eso, pero bueno, no podemos ver mucho más. Bueno, esto también lo subieron, creo que el mismo día del tráiler, que ponía reúnanse, y aquí tenemos pues la imagen de esta nueva temporada. Y por aquí una de las últimas cosas ya, que es como una plaquita o algo así, de los cuatro fantásticos. Seguramente hoy saldrán algunas cositas más, pero bueno, esto es todo lo que se tiene hasta la fecha. También se ha hablado sobre si meterían un helicarrier, que os dejaré más o menos la foto. Ya lo hemos tenido en otras temporadas, pero como no está confirmado ni hay mucha filtración sobre esto, pues no voy a confirmar nada, pero os dejo la imagen de cómo sería. Si lo llegasen a meter, tanto ahora o más adelante, no sería así, sería parecido. Así que nada, vampirillos, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana a primera hora con la nueva temporada, y si no pasa nada hoy, con el último bug. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.